Gracias por parar. Claro. ¿Pasa algo? Ha habido un accidente y hemos cortado la carretera. Vale. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Ve por el este, a través de Little Hope. Casi no alarga el viaje. Si sigues sobándola, se quedará en nada. ¿Cuánto llevas ya sobre? Ya casi 3 meses. Vaya, creo que los primeros 90 días son muy duros. No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas. No es por ahí. No importa, es un atajo. Sí que importa. Vamos, no pasa nada. Oh, por favor, John, que no soy idiota. Bajen la voz, por favor. ¡Para ya, James! ¿Sabes que odio que no te tomes las cosas que digo en serio? Vamos, cariño, sí lo hago. Es que he tenido un día duro. ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí. ¡Estás borracho! ¡Qué sorpresa! He ido a ver el partido con los demás, cielo. Solo eso. No es solo eso. Nunca lo es. Dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica. ¡Llevas años diciendo eso! Me preocupa más Megan. ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien. Con 10 cervezas, todo está bien. El reverendo Carson la castigó después de misa. Ya van 4 semanas. No está bien, en serio, James. Te preocupas demasiado por ella. No puedo lidiar con esto ahora. Vaya, otra sorpresa. No puedes lidiar con nada. ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena. Te estás agobiando por nada. ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola está lejos de ser nada que yo sepa. ¡Necesito ayuda! Si hubiéramos tenido hijos propios, esto no estaría pasando. ¡Qué golpe más bajo! ¿No ves lo duro que es para mí? No eres la única que está bajo presión. La situación de la fábrica es seria, Ann. ¡Muy seria! ¡Ahora no!
predecibles. Son como un disco rayado que no para de sonar. Dennis, por millonésima vez, ¿quieres llevar toda tu porquería al ático? ¡Un respeto! Es una colección de gran valor y muy codiciada. Me da que fue un sargento en una vida anterior. ¿Qué tripa se le ha roto? Hoy está más insoportable que de costumbre. Menudo capullo. Como siempre, ¿no? Oye, Dennis. Oye. Ahora no, estoy liado. ¡Eh! ¡Deja de hacer el tonto! ¡Dios! ¡Qué susto, cariño! Os he oído hablar sobre mí. Ahora no, Megan. Quiero darme un baño en paz y descansar algo en esta casa de locos. Si hablas con papá y mamá. Es mejor, si no me involucro. Acabaría molestando a alguien. Parecía más grave que lo de siempre. Estaban hablando de Megan. Ha hecho algo malo. No me sorprende. Megan tiene algo muy raro. No sé por qué la tienen todos con ella. Vale, señor Príncipe Azul. ¿Dónde está la princesita? Lo mejor será dejarla tranquila. Soy su hermana mayor. Es mi obligación por ley ver cómo está. Ya, claro. Como si ahora fueras la ley. Está arriba. Voy a verla. Tienes que echarle un ojo a tu hermana. Tu madre está muy preocupada. No pasa nada. Tania ha ido a ver cómo está. Intenta criar a una familia así. Hasta el diablo estaría harto de vosotros. ¡Puto reloj! Vaya, Megan da más problemas de lo que pensaba.
La distracción perfecta en este manicomio. Tania, ¿estás ahí? ¿Cómo está Megan? No lo sé, aún no la he visto. Bajad la voz. Algunos queremos dormir. ¡Oh, vaya! Despertó la bella durmiente. ¡Pasa de él! ¡Busca a Megan! Tranqui, ya voy. Hazme un favor. Deja de gritar un momento. Necesito silencio. Sí, claro. Ni un ruido más. Bastante tenemos encima sin que empieces tú. ¿Y a qué viene todo ese jaleo? Estaba hablando con Tania y Megan. Buena suerte. Megan da problemas. ¡Anthony! ¿Dónde coño estás? ¡Anthony! ¿Dónde cojones estás? ¡Anthony! ¡Me estoy cabreando! Como no me contestes, te juro... Quizá tengas razón sobre ellos. Pienso lo mismo. ¡Tania! ¿Qué pasa? Esa mucosa me ha dejado fuera. ¡Hace un frío de cojones! Ahora te abro, pero no te pases con Megan. Espera. ¡Dios! ¡Megan! ¿Estás ahí? ¡Hay fuego en la cocina! ¡Estás de puta broma! ¡Megan! ¿Mamá? ¿Dónde estáis todos? ¡Anthony! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Anthony! ¡Eh! ¡Arriba! ¿Qué coño estás haciendo ahí arriba? Me quedé atrapado en el ático. ¡Ve al balcón! ¡Anthony, ayuda! ¡Ayuda! ¡Mirad!
ella! Won't you spare me over till another Saludos otra vez. Tengo otra historia. Es muy diferente a la otra. Desconcertante, ¿no? No hay de qué preocuparse. Esta historia no es más que un esbozo. No está escrita del todo. Las elecciones tomadas la completarán. El incendio, no era posible hacer nada al respecto. Lo pasado, pasado está. ¿O no? Bueno, miremos hacia el futuro. La vida es una mera sombra, ¿no? Estás a punto de entrar en un mundo confuso, o quizá perturbador. Perturbador según lo que se decida creer, o confuso según el camino que se escoja.
Las direcciones hacia las que podemos viajar son infinitas. Rara vez sabemos lo que nos gustaría, pero debemos elegir un camino, esperando obtener claridad y los resultados deseados. De nuevo, las decisiones importan. Son tus decisiones y afectarán a los demás. Sabemos cómo comienza la historia. ¿Cuántas muertes? Que la cifra aumente depende por completo de las decisiones que se tomen. Y ahora, ¿razón? ¿Emoción? ¿Confiamos en la mente o en el corazón? No hay respuesta correcta. A veces una opción vale y otras no. Si de algo sirve mi consejo, es ser fiel a ti mismo. Pero yo solo recopilo la historia, no ayudo. Se supone que no debo inmiscuirme. No es mi trabajo, parece ser. Pero sí, diría yo, puedo compartir la sabiduría de los grandes narradores de antaño siempre y cuando sea pertinente. Una última cosa antes del adiós. Hay imágenes en Little Hope que muestran la visión de un futuro posible, algo que podría o no ocurrir. Son útiles y pueden ayudar. Hay un funeral pendiente. Vamos, hasta la vista. Me encantan los funerales. No alcanzamos a comprender el porqué de una tragedia así. Pero consolémonos sabiendo que la familia sigue unida, para siempre, al amparo eterno del Señor. ¿Dónde está Daniel? No lo veo. No lo sé. En vez de hacer el tonto, ¿y si echas una mano? ¿Cómo está Andrew? No parece grave. Será una contusión. Vale, profesor. O ahora eres doctor. ¿Por qué no pides ayuda? A la poli o algo así. Ya lo he intentado. Pero voy. Andrew, chaval, ¿cómo vas? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Un accidente, pero estamos bien. Poca cosa. Si tú lo dices.
No recuerdo ningún accidente. Estarás en shock, quizá con una contusión. Tómate tu tiempo. No te muevas. Quieto. ¡Cacharro de mierda! ¡Qué asco! No pillo nada. Vale, calma. Ya veremos qué hacer. Joder. ¿Y mi móvil? ¿Estáis ahí? ¡Eh! ¿Eres tú, Daniel? John. Menos mal. ¡Daniel! Taylor, ¿estás bien? Estoy bien. Y nosotros, muchas gracias. ¿Todo bien? Estoy bien. Sin novedad en el frente. John, ¿qué ha causado el accidente? No lo sé. Parece que el conductor maniobró para esquivar algo. Por cierto, ¿está ahí? No, ni rastro. Qué raro. Aquí tampoco. ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada. Veo un camino que podría servir. Vale. Ve por ahí. Te llevará a la carretera. Nos veremos allí. Buen plan. Hasta ahora. Taylor, ayúdame a levantarlo, ¿vale? Espera. No recuerdo nada. ¿Quién eres? Tranquilo. Tienes una contusión. Soy John, tu profesor. Íbamos de excursión en autobús, pero no ha ido bien. Chocar no entraba en el tema. Busquemos ayuda y al resto. Piensa que es como un ejercicio creativo. Trabajo en equipo. Tuve un sueño. Era tan real. Todo en llamas. Terrible. Ha debido de ser un buen golpe. Ese camino de ahí da a la carretera. Estarán allí. Hablémoslo. ¿Para qué alejarnos? Esperemos aquí y punto. No. Nos darán las 1000. Lo mejor es encontrar al resto e ir hacia el pueblo. Buscar ayuda allí. ¿Y el conductor? ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal. Buscar ayuda en el pueblo. Vale. Vamos. Encontremos ayuda y todos para casa. No os alejéis.